otro vídeo ha sido un infierno. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Entonces he buscado Getting Started with Raspberry Pi Pico. Y voy a tirar. ¿Vale? Me explica cómo es, cómo la puedo conectar, que le conecte los pines, que esto lo voy a guardar para después. No, lo voy a guardar ya, esto, voy a guardar la página. Con la página ya tenéis suficiente, ¿vale? La vais siguiendo y ya está. Tutorial, bueno. Si este me ayuda un poco. Instalar Sony, que ya lo hemos instalado. En el vídeo anterior se explica, no tiene ninguna. Pongo la dirección también. Venga. Conectará a Raspberry Pi Pico y ejecutará algún código usando el shell. No, pero yo no la quiero ahí, yo la quiero en Windows. No, probar Print Hello World por probar. ¿Vale? Me deja de quitarlo. Vamos a ver. Vale, porque no lo he dicho al añadir. Vale, o sea que tengo que dejar el botón pulsado mientras lo conecto. Vale. Vale. Lo pulso y está en más storage y más mod. Ahora voy a soltar. Vale, bien. Vale, micro en Tony. Y tengo que instalar MicroPython. Vale, aquí. Vale. Pues venga. Ni idea de lo que estoy haciendo. Vale. Vale. Raspberry Pi RP2. Voy a decir que lo va a instalar. RP2, variante. Esta es una Raspberry Pico. Voy a decir cuál es. W. Versión 1.23. Me parece bien. Ah, lo que va a hacer es instalar en la placa. El MicroPython. Vale. Pues eso no me lo detectaba antes. Esperando al puesto. ¡Bien! ¡Ole! Cerrar. Digo yo que habrá que darla a cerrar. Y ahora sí me tiene que salir aquí. En el puerto 18. Ahora sí. Y ahora sí vamos a coger el código. Use the shell. Vale. Print hello. Vamos a poner print hello, a ver. Por lo menos sale. El último debería valer también. Muy bien. Muy bien. Esto funciona. Vamos bien. Ahora.
Voy a coger el código que tengo de ChatGPT hace mucho tiempo, me lo ha explicado, pero no me ha explicado cosas que tiene que instalar, ¿vale? Entonces, muy mal. ChatGPT está bien, pero ¿cómo os digo? Vamos a ver. Supone que se tiene que encender un pin, un LED, perdón, de la placa. Yo no veo aquí nada que se encienda. Me da error. Entonces, vamos a este, ¿vale? Este código, por si este no funciona, vamos a ver qué viene aquí. Bueno, no veo ningún LED encendido ahí. Si tiene alguno. Esto no está funcionando. Ah, sí, tiene un LED aquí, pero no se está encendiendo. Claro, me sale esto antes, no me salí. A ver. Nada que no. Voy a probar otro código. Oh, que lo tengo que decir que lo ejecuté. Oh, tío. Voy a cerrar y lo voy a abrir otra vez. A ver si es que eso apaga y enciende otra vez.
Voy a hacer uno nuevo y lo voy a guardar en... Venga. En la placa. ¿Qué será eso? Y poner la extensión. A ver ahora. Pero es que no me dice... buscar. Ah, vale, que él no está conectado a un GPIO, vale. Pues nada, si me dice que es esto, vamos a probar con esto. Pero vamos a hacer un... apagado, encendido, ¿no? Uno, valor cero, y cero, y uno, perdón. A ver ahora. Time.sleep, vale. Time.sleep 1. Import time.
Aleluya. Vamos a poner un while true para que se ejecute siempre. A ver, true en mayúscula, por fin. Bueno, vamos a recapitular porque ahora vamos a hacer otro vídeo. Hemos instalado Sony y hemos tenido que seguir este tutorial. Sí, vamos a copiar el tutorial. Porque aquí hemos tenido que instalar cosas que no estaban. Que añadí el firmware. ¿Vale? Y decirle esto. Y entonces se instala. Vale. Pues ya está. Con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Bueno, 17 minutos para eso.